más información y estamos difundiendo la imagen de otra Manuelita que se instala en Pehuajó, exactamente en Ruta 5 y la rotonda de Avenida San Martín, y cuyo autor es Joaquín Bautista Llanos, que ya está en línea. Joaquín, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola. Joaquín. Un gusto volver a escucharlos otra vez. Igualmente, bueno, el autor de la Manuelita, que nos ha identificado por tanto tiempo y que en esta oportunidad vuelve otra vez. Contanos cómo surge la posibilidad de hacer esta nueva escultura de Manuelita. A través de un llamado telefónico que me hace la señora Belén Echeverri, que está encargada de la obra de reestructuración de la estación de servicio, y a partir de ahí ellos tenían algo ya proyectado, algo hecho, bosquejado, y bueno, nos unimos, tuvimos una reunión y arrancamos despacito sin hacer alboroto, sin nada, ¿no? Bien. ¿Hace cuánto tiempo que estás trabajando en este proyecto? No, es muy poco el tiempo. Serán 3-4 semanas. Lo que pasa que, viste, los días feos, yo me gusta trabajar al aire libre y en el lugar del trabajo. Claro. Entonces eso hizo que se retrasara un poco. Pero ya estoy ahí en... Me faltaría una terminación de base y un mural que va detrás de la tortuga, donde invocaría a Pehuajó y a París. Ajá. Bien. Este bueno. Trabajo, te digo, esta chica Belén lo había convocado a Citerio, pero Citerio lo derivó a mí y porque él tendrá su problema también, que estaba haciendo los otros trabajos para ahí, para el sector del Paseo Manuelita, creo. Uh-huh. Así que, bueno, trabajando a full y esperando que quede bien. Ya se van subiendo algunas fotos para poder ir llevándole algo a la gente, ya para que vean cómo puede llegar a quedar. Y lo lindo de esto es que muchísima gente del país, sobre todo de la zona de Neuquén, de La Pampa, Alto Córdoba, todo que está visitando estos sectores, se quedaron mirando cómo se trabajaba, inclusive se sacaron fotos con la estructura de hierro sola, o sea que algo... Que era algo raro, ¿no? Pero dice que la sacamos así cuando volvemos, nos volvemos a sacar con la tortuga terminada. Joaquín, bueno, es un desafío que ya habías encarado antes. Sí, son cosas que se van haciendo y siempre hay algún vecino que quiere hacer algo más y se hace, ¿viste? Se hace y mientras uno tenga ganas, después los materiales y demás se consiguen, eso es lo de menos, ¿viste? Ya te digo, acá en este caso, la estación de servicio Acción es la que colaboró con el 100%, creo yo, de la construcción de esta nueva tortuga, ¿no? Bien, bueno, decía, es un desafío que ya habías tenido porque sos el autor de otra de las esculturas de Manuelita. Ahí veíamos el debate en las redes sociales, hay tantas hoy en distintos lugares que un poco perdemos. Pero ¿sabes qué perdemos? Si seguimos debatiendo en quién la hizo, quién no la hizo, perdemos tiempo, estamos perdiendo tiempo en cosas que no tienen que perderse. Porque nadie, son muy pocas las personas que saben cuál fue la primer Manuelita que llegó a Pehuajó. Uh-huh. Y no es una tortuga de tierra, es una tortuga de agua, que fue donada en su momento por el Museo de Arte de La Plata.
Te estoy hablando del año 83, 84 aproximadamente. Y una tortuga que hoy está ubicada frente a la plazoleta que está frente al frigorífico. ¿Sí? La plazoleta Primavera. Exacto. Y que ahí habría que entrar y acomodar también, restaurar la que está ahí. Y bueno, esa fue la realmente la primera que llegó a Pehuajó. Bien. Y en el caso de la que habías hecho vos, ¿en qué año fue? Yo hice una en el año 89, una que se colocó sobre el camino del caramelo, que todavía está en las bases, porque la rompieron muchas veces, ¿no? Y un grupo de vecinos trató de restaurarla, y bueno, ahora cuando yo me libere de todo esto, voy a ir a darles una mano y restaurar la que estaba en sobre calle Labarrén. Claro. Es la de la plazoleta de la calle Labarrén. La plazoleta del caramelo, era la ruta del caramelo, porque ahí cuando se inauguró había gente de jardines de infantes que iban regalando caramelos a medida que los chicos iban pasando a verla. Entonces quedó como la plazoleta del caramelo. Así que bueno, se van creando cosas nuevas y después vino en el 90 la construcción de la primer manuelita, la principal, la grande, que ahora está ahí frente a lo que es Caminera. Y veo que están haciendo todo un recorrido ya desde la entrada del aeroclub hasta la zona esa de la Caminera. Y bueno, esperemos que quede, pues, eso que se está haciendo ahora quedó inconclusa, lo digo para que lo sepan, ¿eh? No, esto no lo hago políticamente. Sí, primeramente se hizo el cambio de lugar cuando estaba ya en Avellaneda, que hoy es Kirchner, y se corrió al lugar este frente a lo que es la parte de la policía. Claro. Iba a estar más cuidada y no iba a haber accidentes. Por un lado estuvo bien, estuve de acuerdo y se comenzó a hacer. Sí, iba a ser un lugar para venta de artesanías, demás, y política va, política viene. En ese entonces estaba, creo que Peña y la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio era la que iba a llevar a cabo todo. Lamentablemente eso no ocurrió, no hicieron nada. Quedó ahí solamente lo que hacen los vecinos, que es por lo menos regar las plantas y poner algún cartel al gobierno de turno, pero no, eso quedó ahí en la nada. Y ahora Zurro, bueno, decidió y está haciendo lo que es el recorrido ese para la gente que sale a la tarde o a la mañana a tomar mates, a estar con sus amigos, charlar. Cuando vienen visitantes, hay artesanos que les ofrecen sus trabajos. Bueno, vos fíjate, te estoy hablando del año 95, que se había decidido hacer eso, al 2023. Es una cosa que no tiene nombre. Bueno, esto ahora se está haciendo y me alegro por lo que están haciendo, porque suma a lo que es Pehuajó, ¿no? Al recorrido de Pehuajó. Por eso te digo que no me importa el color político, claro, sino de que las cosas se hagan. Porque en las redes, viste, se toman las cosas como que uno las hace políticamente, y no es así. No es así. Yo tuve, no sé, las discusiones que tuve en lugares, pues yo quise reciclar lo que era el Monumento Nacional Martín Fierro, y bueno,
debido a unas cláusulas que existen, no lo pude hacer. Y eso sí se pidió a nivel nacional. Y yo lo que le pido a Pehuajó, que seamos conscientes, si bien que la tortuga es considerada un ícono, me gustaría que el mismo pueblo de Pehuajó ayudara, y alguien que tenga contacto, desde el intendente, secretario, persona que esté a nivel nacional, de conseguir que Pehuajó, aparte de ser ya conocida por Manuelita, declare el monumento de Manuelita como monumento nacional como se podría decir, al cancionero infantil, que sea conocido como monumento nacional al cancionero infantil, alegando a María Elena Walsh, porque gracias a Dios yo tuve una de las últimas notas que me mandó, ella quiso, y lo dejó por escrito, que lo tengo, que Manuelita no se le cambie el nombre en ningún país, en ninguna ciudad, porque podría decir Manuelita vivía en Chascomú, y no, Manuelita vivía en Pehuajó, Manuelita vivía en París, no, Manuelita vivía en Pehuajó. Esa, hay una nota que tengo donde pone exclusivamente eso, que no se cambie el nombre de la ciudad de Pehuajó en la letra de la canción. Que son cositas que a uno le llegan y, viste, en su momento, y era muy lindo, ¿no? Totalmente. Joaquín, bueno, agradecerte siempre por este aporte cultural que haces con tus esculturas, en este caso, bueno, con esta nueva Manuelita que está llegando a Pehuajó, como decíamos, y por supuesto destacar el trabajo que has venido haciendo en este sentido. Bueno, gracias a ustedes por estar siempre atentos, y bueno, también acá en Casares voy a tener un trabajo lindo para hacer, pero esto ya es con la persona en vida. Ajá. Con la persona en vida, porque hacer, sí, le hacemos un monumento, qué sé yo, al Martín Fierro, le hacemos un monumento a José Hernández, pero por ahí no le hacemos un monumento a alguien que está vivo y que se lo merece. Y yo, en el caso de Carlos Casares, tengo un gran amigo como es Jorge Malatini, que es avioncito, le dicen, dedicado a la aeronáutica, dedicado a lo que es todo las pruebas en aviones, que lo llamé hace muy poco. Cuando lo llamo, él estaba en Austria o Australia, no recuerdo cuál de los dos lugares, y le comenté un poco lo que quería hacer, y nada, aparte, justo ese día le entregaban que iba a ser piloto Red Bull a nivel nacional, y yo justo, sin saberlo, lo llamo para hacerle una propuesta de hacer un monumento en su nombre, también con un avión que va a ser hecho totalmente en aluminio. Acá lo usaron ustedes primero antes que los casarenses, mirá vos, qué cosa, ¿no? Hacerlo todo en aluminio, con movimiento, y bueno, sería otra la próxima obra a seguir, y esa, y en enero, febrero, probablemente haga una réplica de la moto de GP, de Valentino Rossi, con Valentino Rossi, que también me la pidieron en la zona allá en Terma de Río Hondo. Así que todo va de boca en boca, la gente me va conociendo. Fui invitado ahora, mientras estaba haciendo de esta tortuga, a una convención que hay en Santa Rosa, porque ellos trabajan todo lo que es la madera y no trabajan el cemento. Y bueno, iré unos días a contarles cómo hago mis trabajos y por qué los hago en el lugar.
porque me gusta también que la gente sepa cómo hacerlo y sepa cómo encarar algo así. Vos querés hacer, no sé, una fuente en el jardín de tu casa y por lo menos sabés cómo empezarla. Claro. Así que son cosas que van pasando y cosas lindas que van quedando. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Que tengas buen día. Buen día y bueno, saludos para todos los pehuajenses que están todos en mi corazón. Eso no se olvida nunca. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, Joaquín Bautista Llanos es un artista pehuajense que está trabajando en otro proyecto. Es otra Manuelita que está en la estación de servicio de Ruta 5 y la rotonda de Avenida San Martín. Y hablando de la historia, ¿no? Allá en la década del 90, cuando creó aquella tortuga que iba a tener su paseo de artesanos y demás. Es un proyecto que nunca se llevó a cabo, propuesto por la Cámara de Comercio, pero que siempre es bienvenido esto, ¿no? De nuevos artistas creando nuevas tortugas para Pehuajó.